El día de hoy, en la enciclopedia gigántica, conoceremos un poco más sobre Gogo Moa. Su primera aparición fue en Monster Hunter Frontier Forward 2. La especie es Bestia de Colmillos. No se conoce una subespecie de Gogo Moa. Las bestias de colmillos no son muy numerosas en los múltiples ambientes descubiertos por el gremio alrededor del mundo. En esta rama evolutiva tenemos bestias más comunes, como los Kongalalas, Blangongas y el temible Rajang. Pero aislada de la humanidad, podemos encontrar a los Gogomoas. Su nombre proviene de la palabra Gogo, referido a un tipo de baile, y Moa, que en inglés se refiere a un grito prolongado. Los Gogomoas son grandes bestias con colmillos, cubiertas principalmente de un pelaje marrón con rayas café y crema. Sus caras son azules con dos pequeñas rayas beige que se extienden desde la parte superior de los ojos hasta los dos pequeños cuernos azul oscuro de su cabeza. También tienen colas largas que terminan en una punta plana más ancha y grandes patas marrones que tienen aberturas redondas justo debajo de las enormes garras curvas. Sus patas delanteras poseen grandes garras y en las palmas posee un orificio por donde expulsa seda muy resistente. Debido a los recursos limitados en la Isla de las Mareas, Gogo Moa, a diferencia de la mayoría de los primates, es de naturaleza solitaria y solo busca durante la temporada de apareamiento la compañía de otras bestias del sexo opuesto. Las hembras Gogo Moa protegen ferozmente a sus crías y atacarán agresivamente a los cazadores y a Pariapuria, su depredador natural, si dichas amenazas se acercan demasiado. Si se daña a sus crías, se sabe que un Gogo Moa se vuelve loco perdiendo toda la razón y lógica en un intento de matar rápidamente a los atacantes, con sorprendente velocidad y fuerza adrenalínica. La Isla de las Mareas, como su nombre lo indica, es una zona tropical, con playas de arena blanca, manglares y regiones más boscosas. También hay un volcán activo visible en la distancia, y toda el área parece accesible solo a través de embarcaciones. La marea llega por la noche y luego retrocede durante el día. Esta área también tiene zonas cavernosas profundas que están habitadas por Tycoon Samusa, Daimyo Ermitaur, Shogun Xehanatu, Pariapuria y Meraginazu. Curiosamente, esta isla también alberga un tipo único de insecto púrpura venenoso que vive en nidos dentro de los árboles. Golpear los árboles hará que los nidos se estrellen en el suelo, haciendo que ataquen a los cazadores y a los monstruos que estén en la zona con un poderoso veneno. Se sabe que los gogomoas se alimentan de ciertas plantas para producir su seda. Estas plantas son tóxicas para otras especies y crecen de forma natural en toda la isla. Las proteínas producidas por estas plantas son procesadas en el intestino de Gogo Moa y forman una sustancia pegajosa que utiliza esta bestia para crear su tela, que en realidad es un tejido más parecido a la piel que a las telas de araña habituales. El único depredador real que podría matar a un Gogo Moa es un Pariapuria. Y ya que estamos hablando de su tela especial, este es el rasgo más distintivo de Gogo Moa, su capacidad de producir una sustancia elástica, espesa y pegajosa. Esta sustancia es creada por órganos especiales ubicados dentro de sus brazos, que liberan a través de los agujeros en forma de poro en sus palmas. Utilizan esta sustancia para contener a los oponentes, agarrar y arrojar objetos como plantas venenosas y sedantes que crecen en los árboles de su hábitat. O también los puede usar para moverse rápidamente e incluso para dar grandes saltos para poder huir de sus enemigos. Gogo Moa tiene garras grandes e increíblemente afiladas que se usan principalmente para escalar, pero también se pueden usar para defenderse contra criaturas como Pariapuria y los Jankutkut azules que se acerquen demasiado a su territorio. La habilidad única que distingue a Gogo Moa de sus parientes cercanos como Kongalala y Rajang es esta tela,
que pueden disparar y que los separa filogenéticamente de las demás bestias de colmillos. Un dato interesante sobre los gogomoas es que sus cuernos pueden determinar su edad, tanto por su tamaño como por su color. La cría de gogomoa se llama cocomoa. Esta criatura tiene un pelaje más amarillento y sus ojos también son amarillos. Esto lo diferencia de sus padres, los gogomoas adultos. Es imposible matar o capturar a cocomoa, porque derrotando a su padre o madre, lo que hace es simplemente cavar bajo tierra y esconderse. Si el cocomoa es herido, el padre o la madre cocomoa entrará en una furia de aura roja donde su fuerza y velocidad de ataque aumentarán considerablemente, pero su cuerpo se vuelve extremadamente débil al daño. Es posible adquirir la valiosa piel de cocomoa farmeando al padre cocomoa o a la madre después de derrotarla. Los gogomoas son criaturas relativamente pacíficas y solitarias que pasan sus días balanceándose y comiendo en la copa de los árboles. Sin embargo, aquellos con una cría, cocomoa, son una historia distinta, especialmente las hembras. Protegerán ferozmente a sus crías y en el caso de las hembras atacarán cualquiera que se acerque a ellos o a cocomoa. Si dicho cocomoa se lastima por cualquier razón, gogomoa se volverá loco y se volverá mucho más peligroso de lo normal. Espero que le haya gustado esta enciclopedia gigántica del gogomoa. Recuerda revisar la lista de reproducción de la enciclopedia gigántica para que conozcas la ecología de más de 100 bestias del hermoso mundo Monster Hunter. Que estén muy bien. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl. Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Bushido Baby! ¡Ja, ja, ja!